de este espacio y con quien tengo el placer de conversar en los próximos minutos televisivos. Muy buenas tardes reiteradas, profesor, buenas para tardes. Usted. Y bueno, me gustaría comenzar que nos diera una panorámica de qué va el espacio Diálogos con Jara. Bueno, Diálogo con Jara es una idea que, al decir del presidente de la Unión de Historiadores, estas tres organizaciones que usted mencionó le han dado vuelo y que ya logró su primera incursión el pasado 11 de agosto, en ocasión de la cercanía del natalicio del comandante en jefe, y se hace alrededor de esta fecha, porque está la coincidencia del natalicio de Fidel el día 13 de agosto y el de Jara el 13 de junio. Y por lo consiguiente, cada dos meses estaremos conversando con Jara sobre ideas seleccionadas de su pensamiento. La obra de Jara, desde el año 2017, por resolución del Ministerio de Cultura, es Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. Y además, en Jara existe una peculiaridad, y es que él, desde su labor política como ministro de Cultura y después de Educación, y como dirigente y líder de todos los estudios de Martí en la última etapa de su vida, se encargó de sincronizar en su pensamiento una cualidad que tiene el pensamiento cubano desde el siglo XIX con José Agustín y Caballero, de un matiz electivo en la filosofía, que fue una respuesta de la época para enfrentar la filosofía proveniente de Europa y permitir desde acá tener la capacidad de elegir, de seleccionar y trazar nuestro propio destino. ¿Cuán necesario, profesor, disculpe, cuán necesario es un espacio como este fomentar desde el punto de vista cognoscitivo, desde el punto de vista de la cultura, contar en Granma con un espacio de este tipo? Yo diría que es algo excepcional, porque Jara fue un pensador que constantemente interrelacionó política, cultura y educación. No fue maestro de profesión, pero en su labor realizó una labor educativa que hace meritoria la designación del Ministerio de Cultura de toda su obra como Patrimonio Cultural de la Nación, y tiene una singularidad, y es que con el pensamiento de Jara, con sus obras, con sus valoraciones, con sus acercamientos a la realidad cubana de la época, se le da contemporaneidad y además posibilita constantemente el recorrer la historia conceptual del pensamiento cubano, transitar por las diferentes etapas, es resaltar los diferentes hitos y figuras que la representan, encaminado todo desde su labor sistemática a la construcción del socialismo nuestro y trazar cauces propios y no reproductivos. Es una constante en el pensamiento de Jara que es muy propio para esta época y que permite refrescar su obra, pero además hacer aportaciones desde las realidades que nos circundan. Qué bien. Profe, me gustaría conocer el horario en que está previsto desarrollar este espacio, que más que de diálogo también es de reflexión, me decía usted cuando preparábamos este programa. Sí, los horarios van a ser alrededor, van a ser con frecuencia de cada dos meses. Bimensual. Bimensual. El primero fue en agosto, después será en octubre, después será en diciembre y así sucesivamente hasta cerrar en agosto del 2023. En un sábado cercano a los días 13 de esos meses correspondientes, alrededor de las 4 de la tarde. Se piensa que el horario sea de una hora, con una presentación breve de la idea central que se propone dialogar e incitar a que los participantes muestren sus correspondientes vivencias, sus criterios, sus opiniones. Ya el primero se hizo, el resultado demuestra que es posible tener ese espacio en el Centro Cultural Armando Jara, donde radican la Sociedad Cultural José Martí y la Unión de Historiadores, y los asistentes mostraron satisfacción y disposición de continuidad. ¿En qué lugar específico, cuál es la sede que tendrá el espacio? El espacio tendrá como sede, como ya decía, el
Centro Cultural Armando Hart, que es donde radican, aquí en la calle Martí en Bayamo, la Sociedad Cultural José Martí y la Unión de Historiadores. Ahora, profe, ya usted nos decía que el pasado 11 de agosto, en saludo al aniversario 96 del natalicio de nuestro comandante en jefe, tuvieron su primer espacio y que afluyeron varias personas interesadas en conocer la vida y obra y otros de dialogar y aportar elementos de la vida y obra de Hart. ¿Cuánto aportó a la cultura este espacio, este primer espacio realizado como parte del proyecto? Este primer espacio que tuvo el acompañamiento de las primeras secretarias del partido, tanto de la provincia como del municipio, con la presencia de destacados académicos, intelectuales, investigadores de aquí de la provincia, aportó un primer elemento que quiero resaltar, y es la posibilidad del intercambio del pensamiento de Hart. Hasta ese momento era una utopía. Esa noche se demostró que era posible hacerlo, que no tenía que ser un público especializado, que podía ser un público heterogéneo, donde tuvieran presencia además de diferentes generaciones, no hacer exclusiones y lograr la conversación desde las opiniones individuales, buscando un consenso en los participantes. Y ese consenso se logra. ¿Es un tema específico en cada encuentro o es un tema libre? ¿Cómo lo tienen concebido? Cada diálogo con Hart será una idea extraída del pensamiento de Hart. Este primer encuentro estuvo relacionado con el pensamiento electivo y su validez en la construcción socialista cubana. En el mes de octubre se va a dialogar alrededor de la fiesta de la cubanía. Qué bien, próxima ya a desarrollarse. Que va a estar en pleno desarrollo. Y en el mes de diciembre, en Bayamo hay una particularidad, y es la existencia todavía de las construcciones de una primera escuela en el convento donde radica la actual escuela primaria José Antonio Sacco. Y entonces vamos a dialogar en esa ocasión sobre las relaciones entre la filosofía correspondiente a la religión, las características que se dan en nuestra sociedad actual, teniendo en cuenta que Hart siempre convocó a buscar la dinámica de esas contradicciones y las maneras de atemperarlas a las condicionantes del desarrollo. Profe, me llama la atención desde el punto de vista, digamos que personal, que se estudia la obra de Hart en Granma. ¿Tuvo una fuerte presencia Hart en nuestra provincia que ustedes han decidido estudiar, o es que la comunidad ha decidido escoger a Hart por su pensamiento revolucionario, por su pensamiento intelectual? Es una unión, es una combinación de todas esas ideas. Qué bien. Porque Hart es una figura del pensamiento cubano, es un elemento clave en la cultura. Y además tuvo inclinaciones sobre la ciudad de Bayamo y sobre la provincia de Granma. La fiesta de la cubanía, la casa de la nacionalidad. Yo diría que cuando uno lee su obra, ve reflejada el amor de Hart por la historia, tiene que tener contacto con Bayamo. Por supuesto. Ya Fidel lo dijo, que sin la historia de Granma era imposible escribir la historia de Cuba. Y el surgimiento de la Casa de la Nacionalidad Cubana tiene mucho de la presencia de Hart y tiene mucho de su interés, de su vehemencia por la historia de Cuba y por la manera que él la concebía de darle actualidad, contemporaneidad y presencia de continuidad. Entonces, esos elementos hacen necesaria el estudio y el acercamiento al pensamiento de Hart, porque nos da frescura y nos permite dialogar sobre las ideas de quien tuvo el honor de estar junto a Fidel, y como él mismo expresó, fue martiano, fue fidelista y fue marxista, porque tuvo la capacidad de ser electivo. Qué bien. Bueno, y ahí tienes a Harris Rodríguez, que se ha brindado para formar parte también de este proyecto desde el punto de vista musical, y se pueden, digamos que, hacer reverencias desde el coro Ismaelillo a ese gran intelectual cubano y revolucionario que fuera Armando Hart. Yo creo que sería una buena generación. Oportunidad
que se puede dialogar, que se puede estudiar, que se puede aprovechar incluso para amenizar este espacio que, reitero, tiene frecuencia bimensual a partir alrededor del día 13 de cada mes. ¿Explicó por qué el día 13? El día 13 porque el nacimiento de Fidel Castro es el 13 de agosto y el nacimiento de Harp fue un 13 de junio. ¿Y entonces han querido coincidir que siempre sea los 13 o alrededor de la fecha del 13? Alrededor, el sábado más cercano, a ese al día 13. 13 de ese mes donde se ejecute ese diálogo con Harp. Qué bien. Cuánto me alegra que se hayan gestado estos dos proyectos y que vayan ya cosechando su fruto. En el caso de Ari, ya es un proyecto bastante longevo, digamos, en el tiempo, pero que en cada verano se renueva con esas nuevas fuerzas y brillo que le impregna esta maravillosa cantante de nuestra provincia de Granma. Y qué bueno contar con este nuevo proyecto desde el punto de vista de la historia para conocer un poquito más a ese gran intelectual cubano que es Armando Harp. No se vayan, no los voy a despedir todavía porque todavía vamos a seguir conversando. Les propongo ahora irnos a nuestra segunda sección que tiene que ver con nuestro compendio informativo para conocer sobre las principales noticias que generan nuestra provincia en las últimas horas. Veamos. Para impulsar el desarrollo agrícola del municipio de Guisa, fuerzas del Ejército Juvenil del Trabajo han potenciado un módulo pecuario en Macanacú que mucho promete en el afán de generar alimentos para el pueblo. Aquí están creadas ya las condiciones materiales para desarrollar como objetivo primario un programa ovino con el inicio de unas 300 reproductoras de la especie que muy pronto estarán en corraletas. Lograr esta pretensión implica además garantizar la base alimentaria de los animales y en ese sentido también se han desbrozado grandes extensiones de tierra que hoy están sembradas de plantas proteicas y maíz fundamentalmente. A la par, aquí se ejecutan obras que permitirán el desarrollo del programa mular tan necesario para la transportación de cargas en la montaña. Pero el Ejército Juvenil del Trabajo también es protagonista en Guisa de las acciones que consolidan el autoabastecimiento. Recientemente inauguraron en la comunidad La Nenita una fábrica de pienso criollo para expender este producto a la población con el objetivo de apoyar la crianza de traspatio. La materia prima empleada es el resultante de las cosechas que los propios obreros obtienen en 15 hectáreas de la unidad como yuca, maíz, soya y palmiche, logrando una formulación altamente proteica en la dieta animal. Diariamente se obtienen unas 50 latas del producto, que ya es bastante demandado. En el Día Internacional de la Juventud, vísperas del 96 cumpleaños de Fidel, y entre otras actividades, vibró la juventud universitaria con la realización del 10º Congreso Comunitario y la Feria Centenaria de la Federación Estudiantil Universitaria en la comunidad de la Vuelta del Caño en Manzanillo. Durante la cita, los presentes debatieron en torno a las experiencias y aportes de los universitarios en la construcción de la sociedad cubana. Intercambiaron además anécdotas y los esfuerzos encaminados a transformar entre todos los colores de las zonas vulnerables y su gente, revolucionando cada lugar. Creo que nosotros podemos apoyar desde la Universidad de Granma, insertando, como bien se desarrolló ayer, el abanderamiento de este continente que ayudará en este control de la aire allí, ¿no? Creo que jugaremos un papel mágico e importante en todo este periodo que realmente necesita el país el apoyo de los universitarios. La Universidad de Ciencias Médicas, la Universidad de Granma, la FEU de Granma en general, ha estado en todas las tareas que se nos ha necesitado. Pero no solo eso, también fuimos al campo y cuando en momentos nos necesitó estuvimos trabajando en el surco. Y mi felicitación desde aquí, mi agradecimiento también a la presidenta del consejo por acoger este congreso acá. Hoy me siento mejor persona y es gracias a la formación que todas estas tareas y actividades me lo han permitido. Los lugareños, por su parte, tuvieron a su disposición interconsultas de varias especialidades médicas, así como opciones deportivas, recreativas y artísticas y ofertas del comercio, la gastronomía y los servicios. Y es que bajo la premisa de potenciar la participación colectiva y conscientes de sus miembros, la FEU revoluciona sus filas, siempre comprometida con la patria en cada tiempo que le toca vivir.
Seguimos en nuestra revista de verano, hoy dialogando sobre tres proyectos importantes que se gestan en nuestra provincia de Granma y que forman parte también de las opciones culturales, recreativas que tenemos los granmenses durante los meses de julio y agosto. Y precisamente una iniciativa singular también se disfruta durante estos días de altas temperaturas. Los niños son protagonistas de un espacio diferente donde reina la cultura y el buen gusto. Sucede es en la Galería Dos Columnas de la UNIAD en nuestro municipio de Bayamo. Y en los minutos que siguen voy a estar hablando con uno de sus integrantes y también quien es gestor de este maravilloso proyecto relacionado con los niños. Joan Gillan, profesor de música, de violín específicamente, de la Escuela de Arte de nuestra provincia de Granma. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio. Aquí te tengo sentado frente a Aris. Mientras veíamos este material, ya ustedes estaban ya cocinando algunas ideas, ¿no? Como con idea de fusionarse. Y es que este programa es así para poder concretar algunos proyectos y enriquecer aún más lo que ya estamos haciendo por el bien de la cultura y por el bien de nuestros públicos. Joan, me gustaría entonces conocer de qué va este proyecto, cómo está integrado, la génesis y nada, cómo es la presentación, lo que ha sucedido durante estos meses de julio y agosto. Bueno, precisamente lo que acaba de suceder, el inicio del proyecto, fue un concierto que tuvo el nombre de Suzuki Violín. Suzuki Violín por el importante método Suzuki, un método reconocido internacionalmente, que va dirigido precisamente a la pedagogía musical para niños, ¿sabes?, bien pequeños. Entonces, la idea fue una idea de la cátedra de cuerda, conjuntamente con Javier Millé, el director de la Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cámara, y Carlos Alarcón, el jefe de cátedra. Entonces nosotros, preocupados, interesados en motivar a los niños, a los estudiantes, nos propusimos hacer el concierto. Pensamos en empezar con los más pequeños para motivarlos a ellos, ¿no? Porque también ellos empezaron el curso en marzo, ha sido un curso corto y había que buscar alguna manera de como de acelerar un poco el aprendizaje. Entonces, el concierto tuvo el enfoque de motivarlos a los que tocaron y preparar entonces el escenario al público para todos los demás de los otros años. También incentivar a los niños, a los padres que todavía no están en la escuela de arte, todavía no están aprendiendo ninguna manifestación artística. No me refiero solo a la escuela de arte, sino también a los más pequeños, porque con el coro Ismalillo también tiene integrantes de niños que no están en la escuela de arte. Uh-huh. Entonces, la idea era motivar a los niños de la escuela y motivar a los niños de la calle para que se interesen en aprender el violín, la música. ¿Cuál es la concepción que tiene desde el punto de vista musical, digamos, y las piezas que ustedes interpretan? La idea es interpretar piezas que lleguen al público. El método Suzuki tiene piezas que de alguna manera se le puede llamar comercial, porque son piezas que son muy conocidas, aunque no conocidas de nombre, sí de oído. En la televisión siempre escuchamos música y no sabemos el nombre, pero cuando chocamos con el nombre, la información de la canción, decimos, yo he escuchado esa canción. Entonces sí, integrar al público a que conozca, se interese por conocer el arte, el mundo del arte del violín, que es un mundo muy bonito y es algo que a la gente a veces le da como un poco de miedo, ¿no? Porque piensan en el violín como algo demasiado, ¿sabes?, demasiado grande. Y es grande, pero es posible también. Es muy posible para todo el mundo. En esta primera presentación que tuvo lugar en la Galería Dos Columnas de la UNIAD, ¿cuál fue la acogida que tuvo el público? Bueno, realmente fue impresionante, porque tanto los familiares de los niños como personas, amigos, personas que se fueron invitadas como Ari, invitados especiales, impresionados todos, se acercaban a felicitar a los niños, felicitarme a mí.
realmente yo quedé muy sorprendido por la acogida que tuvo el concierto, de la reacción del público. También, o sea, los demás profesores que estaban allí estaban pendientes a eso, estudiando también la reacción del público, cómo se desempeñaba el concierto, y realmente fue un éxito total. ¿Qué tiempo duró aproximadamente el concierto? El concierto duró aproximadamente una hora. Bastante tiempo. Una hora, sí. Para hacer un trabajo con niños, yo creo que ha sido un espectáculo maravilloso. ¿Tiene alguna fecha fija de presentación o lo organizan ustedes, como lo tienen concebido? Estamos coordinando con Juan Ramírez, presidente de la unidad, que todos los meses a partir de septiembre, aproximadamente no tenemos fijo la fecha, aproximadamente el segundo o tercer viernes de cada mes, la cátedra de cuerda presente con algunos invitados, un concierto. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 de la noche. Qué bien. Una nueva opción que vamos a tener los o que ya tenemos, porque ya tuvo su primer espacio. Ojalá que la suerte nos ayude para seguir fomentando espacios de este tipo. Ari, usted sí es versátil porque ha estado incluido también en este proyecto. ¿Cuánto me alegra? ¿Tienen algún plan de fusionar y de digamos que de unir Oro Ismaelillo con violín? No te cuento. Es que algunos niños que formaron parte en sus inicios del Coro Ismaelillo están estudiando en la escuela de arte, hicieron la prueba, aprobaron. En este concierto habían tres y siempre los padres de ellos están conectados a nosotros, nos hicieron la invitación. Ese día coincidió con el ensayo del coro, llevamos al coro para allá para que vieran también la puesta en escena de este espectáculo, que fue impresionante, verdaderamente ver a los niños de 7, 8, 9 años, 10 años tocando piezas increíbles, larguísimas, con un rigor enorme, y luego disfrutar al profesor con también, ¿cómo se llama el otro? Marcos. Fran, que también tocó con Fran Fernández aquí la vez que vino Fran. Entonces fue impresionante también ver el desempeño de los niños y verlos a ellos como profesores dándole también todo esto que le forma parte de su futuro, porque y de su superación profesional, profesor, porque digamos que interactuar con un público va mucho más allá de lo que puedan aprender en las aulas, ¿no es así? Sí, realmente ellos me sorprendieron también a mí, porque actuaron de una manera muy muy profesional todo el tiempo, todos. Qué y buena. Hubieron algunos baches, pero todo se resolvió. Claro, no, además fue el primer espectáculo. De la manera más profesional posible. Qué bueno, cuánto me alegro. Y en los niños todo se soporta, ¿verdad? Porque los niños... baches porque, por ejemplo, a alguien pudo haberse olvidado alguna nota, alguna cosa. Pero que a veces no, pero no eso es, forma no es parte perceptible, del crecimiento. Claro, equivocarse, por supuesto, caerse, levantarse y seguir, y es bueno, es muy bueno. Además son los niños yo creo que nunca tienen bache. Quizás desde el punto de vista pedagógico profesional sí lo puedan tener, pero para nosotros no. Todo es un goce y un disfrute tener, ver que los que se encarguen de amenizar una noche, un espectáculo, un concierto, sea de cual sea el tipo o género musical, que sean los niños como protagonistas, pues eso ya es una virtud y por supuesto que ennoblece el alma de todos los que estamos del lado acá del escenario. Bueno, yo le propongo seguir en nuestra revista, pero esta vez quiero compartir con usted y con todos los amigos televidentes una historia que también refleja la vivencia de cuánto se hace para disfrutar de las actividades del verano. Y hoy nos acercamos en la sección con mi gente al grupo de Teatro Andante, que también es de esas agrupaciones de las artes escénicas de nuestra provincia de Granma, que se encarga de amenizar en barrios y comunidades de nuestra provincia de Granma durante estos meses de julio y agosto. Teatro Andante cambió mi vida y la de mi niño.